Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de apreciación musical que venimos siguiendo con el maestro Raúl Zambrano. Y es un gusto que se vayan uniendo a esta sesión tan especial, tan excéntrica, digamos, desde el punto de vista de lo que venimos haciendo hasta ahora, porque va a ser la primera vez que no vamos a estar centrándonos en un autor, un compositor que sea del mundo de la lengua española, naturalmente es la historia de un soldado, habrán visto todos ustedes, ¿no? La historia de un soldado o historia del soldado de Stravinsky, y la razón para ello es en el año 1932, si no me equivoco, Rafael Alberti, siguiendo la tendencia de sus compañeros de generación y habiendo estado ya interesado por el teatro, la música, las formas combinadas de todo ello. Hablaremos más tarde al respecto. Pero escribe esta libérrima versión, ¿no?, de la historia del soldado, que respeta hasta cierto punto la versión original, pero que, bueno, le pone hasta topónimos andaluces a la cosa y tal, ¿no? Es una adaptación en todos los sentidos, ¿no? Es sumamente interesante el propio libro de Raúl, ¿no? El eco de lo que ya no existe, hace alguna mención también a esta obra y hace un par de citas inolvidables que estoy seguro que Raúl nos va a traer de nuevo a la memoria, ¿no? Que efectivamente es una obra en la que vamos a tener esta idea, digamos, de la fusión de todas las artes y esta remitiendo la idea de la unidad de la propia, digamos, conciencia en el modo más elevado, no sé, ilustrada de una manera perfecta y maravillosa. Todos seguramente hemos oído esta obra, pero hoy vamos a oír fragmentos magníficos de ella, ¿no?, en la versión que Raúl va a hacer en su lectura. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias por el interés y Raúl, tuya es la palabra ahora. Muchísimas gracias, querido Gonzalo. Vamos a comenzar por compartir pantalla, habiendo compartido el audio. Ya estamos así, muy bien. Es quizás una primera idea para hablar de la historia del soldado, es que fue en 1918, y siendo esto así, se ha ido cargando de todo lo que las diversas interpretaciones han hecho de esta especie de arte total, porque Stravinsky y Ramius, o Ramírez, como se pronuncia, la acordaron para hacer una obra que tuviera danza, teatro, música, y finalmente esto empezó a acumular nuevos seres escénicos para cargarle significado. Entonces, uno de ellos pues va a ser las versiones en español que tenemos, la manera de traducir este texto que está tan lleno de tantas cosas, muy especialmente la Rafael Alberti, que no sé si Lorca haya hecho una traducción para la versión que hizo con Manuel de Falla en 1923, pero la de Alberti en 1972 sí guarda mucho de un universo hispánico para contar este tipo de historias con moraleja. ¿Y cuál es la moraleja de la historia del soldado? Bueno, hay muchas moralejas, hay muchas ideas, pero creo que el mensaje final más significativo, más importante, incluso para nosotros ahora, 100 años después, o poco más de 100 años después, es esta idea de la desposesión. Esta idea que se traduce en la frase: una felicidad es toda la felicidad, dos, es como si ninguna hubiera existido. La desposesión como forma de identidad, contraria a esta noción de realización de vida que nos ha sido impuesta con el éxito económico de poseer, de invadir, de apropiarse de grandes extensiones, ya sea de prestigio, de dinero, de espacio físico, etc. Bueno, vamos a empezar. Stravinsky. Stravinsky hace una autobiografía en 1936 y ahí hace una especie de recolección de momentos de su vida que permiten asomarse un poco a lo que en la memoria de este compositor fue dándose en el origen de algunas de sus obras, entre otras, La historia del soldado. Y ahí, en esta autobiografía del 36, nos cuenta que hacia finales de la Gran Guerra en Europa, de la Primera Guerra Mundial,
Stravinsky confiesa quedarse en una situación un poco precaria y gustándole como le gustaba el dinero, el triunfo de la Revolución Rusa lo dejaba también en una muy compleja situación, situación en la que estaban también otros amigos artistas, en especial los amigos suizos o los amigos refugiados en Suiza, particularmente el escritor Ferdinand Rami. Y entonces, entre ambos, deciden montar un espectáculo itinerante, fácil de movimiento, barato. Y es así como surge la historia del soldado, que es una especie como de Fausto ruso, donde un soldado que camina de regreso a casa por un permiso que tiene, se encuentra con el diablo, que a cambio de un libro que le muestra todo, en el que puede ver todo, que todo le ofrece, le pide que le dé su violín. El violín del soldado se erige entonces como una metáfora, deposita en ese objeto su alma. Es la suma de las pequeñas cosas que caben en esa mochila que va cargando el soldado, lo que lo constituye. Y la central de todos estos objetos es el violín. Entonces Stravinsky va armando un equipo de artistas, les decía, radicados en Suiza, como el director Ernest Arsemé, gran director suizo, muy una referencia en muchas de las obras de Stravinsky. También junta a la pareja de los georgianos, de los rusos, George y Ludmila Pituet, que residían desde 1916 en Suiza y que hacían un poco de todo sobre la escena. Eran actores, eran escenógrafos, bailarines, directores de escena, coreógrafos, en fin. Y al lado de ellos, a René Auberjonois, un pintor suizo, en esta estética que va a suceder al impresionismo y que es espejo de esa época de principios del siglo XX. Hay un cuadro de René Auberjonois que nos deja el reflejo de lo que era esta compañía y esta producción. En el centro, desde luego, está Stravinsky y atrás de él vemos a Rami. Acá abajo está el pintor y aquí está la pareja Pituet. Y es una primera, digamos, imagen plástica de la historia del soldado. Porque una de las maravillas que esta obra nos ha ofrecido es la acumulación de bellezas y de inteligencias en este poco más de un siglo de historia, con diversas interpretaciones musicales que muestran también una evolución histórica en la ejecución de la dificultad expresiva de esta obra, porque es una obra profundamente difícil. A pesar de que han pasado 100 años, los conservatorios no han todavía, ni las escuelas profesionales de música, establecido en sus programas una educación regular que incluya las dificultades que emergieron en el siglo XX, particularmente las rítmicas, las de pulso, que emanan de esta obra, ¿no? Y espejo de eso también va a ser la imaginación de las muchas puestas en escena que se han dado a través de los años. Podemos ver imágenes en todos lados de las muchas veces que se han montado, porque además es una obra muy, muy, muy popular. Y por ejemplo, vemos en la foto de hasta arriba una vestimenta particular del soldado, porque lo primero que nos tenemos que cuestionar es qué soldado, qué tipo de soldado, qué es un soldado. No es lo mismo un soldado de la Primera Guerra Mundial que un soldado del zar, que un soldado, un marín gringo que va e invade Granada, que un soldado de la Segunda Guerra Mundial, que un soldado en México, que un soldado en Argentina. El soldado puede encarnar diferentes cosas en diferentes lugares y a través de él puede darnos diferentes significados. Otro ejemplo de cargar de significados es la idea del género, como se ve en la foto central, que quizás no se vea muy bien, pero que hace pensar que el discurso puede ser dicho por cualquier persona puede encargar a un soldado, a un narrador, al diablo mismo, o la imagen de hasta abajo, las múltiples coreografías que se han hecho, porque comenzó esta obra como una obra para música, danza, arte plástico, etc., ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en montajes como este, la cara blanca, ¿no? La cara blanca que es el payaso cara blanca de los teatros itinerantes, o la cara blanca del teatro japonés, o la cara blanca simplemente como una forma de separar a la persona de la persona en la ficción.
En esta otra tenemos dos imágenes que nos reflejan dos elementos también diferentes. El primero es la máscara. La máscara nos remonta a una forma de ficción teatral en el origen, en la antigüedad clásica, cuya profundidad está en el recurso que da el símbolo de la máscara y a través del cual se deja la humanidad y un ser cualquiera puede ser un dios, por ejemplo, o puede encarnar todas las fragilidades de la humanidad, ¿no? El otro es el títere. El títere, que es de nuevo la posibilidad de depositarlo en un objeto, una humanidad, de animarlo, de darle ánimo. Las mil y un versiones que se han hecho nos dan mil y un visiones de este discurso. Por ejemplo, este que está acá, donde el libro, ¿qué es el libro? El libro puede ser muchas cosas. Una versión moderna del libro podría ser una tablet, por ejemplo, ¿no? Y el diablo, ¿cuál es la banalidad del diablo cuando viene disfrazado de un cazador de mariposas? ¿Cómo podemos traducir eso hoy? O esta, de la versión que hicimos en el 2018 para conmemorar su centenario, donde hasta arriba vemos a Joaquín Cosío, hasta abajo vemos a la magnífica actriz Aide Boeto, o a Pablo Cueto, que es el heredero de la tradición de títeres en México. En el centro vemos a los muchachos de la Facultad de Música de la Universidad Nacional, en una, digamos, reinvención también de lo que es la historia del soldado. Manuel de Falla va a ser una versión particular en 1923, muy pronto, apenas 5 años después del estreno. Manuel de Falla va a llevar una versión a piano, es una pena que no tenga, y va a hacerlo con títeres, y los títeres van a ser los títeres de Lorca. Ahí podemos señalar el elemento significativo del títere, que es una acertadísima idea de ese par, de Lorca y de Manuel de Falla, y no sé si sea la primera vez que se hizo la historia del soldado con títeres, porque si el soldado deposita su alma en un objeto, en el violín, cargándolo de humanidad, no es descabellado entonces el imaginar que el actor, las voces que cuentan esta historia, depositen su ser también en un objeto, en el títere, como lo hacen los músicos que tienen que estar sobre escena, ¿no? Otro elemento que nos puede permitir esto es, a partir de que se puede grabar, como esta obra se vuelve una piedra de toque de todo director, quien puede dirigir la historia del soldado puede dirigirlo todo, se dice, es ver las portadas de los discos y ver a través de estas portadas la evolución de una estética que avanza también con la estética interpretativa de la obra. Por ejemplo, la grabación histórica de 1952, con Ernest Ansermet, que digamos es el punto de partida o la versión oficial y que tiene como portada en esta edición que vemos el cuadro de Auberjonois, ¿no? Luego tenemos una versión de 1956 brasileña. Es fascinante ver la portada de este disco, ¿no? Un vinilo box que tiene esa estética que vemos en tantas películas y en tantos discursos todavía de los años 50 y principios de los 60, y donde se ve cómo el libro, manipulado por un diablo en esa estética también, atrapa a esa visión del soldado que es un trazo casi lineal. La humanidad está depositada en lo pequeño de una línea que parte el violín en dos, ¿no? O esta visión todavía con el aire de los 50 hacia el inicio de los 60, de una versión inglesa, o esta versión del 63, magnífica, con Igor Markevich, que es un ruso, dirigiendo a un ruso, pero que tiene a Jean Cocteau haciendo al narrador, a Peter Justinov haciendo al diablo, a Jean-Marie Ferté haciendo al soldado y a Anna Tonietti haciendo a la princesa. Luego tenemos esta del 67 con Leopold Stokowski. Esta me da mucha curiosidad escucharla porque Stokowski, alguna vez le escuché el Sensemayor de Revueltas y las dificultades rítmicas, como no podía con ellas, las simplificaba a un ritmo simple. No me quiero imaginar lo que ha de haber hecho con esta obra. Ahí cabe destacar a Madeleine Milo, que era la esposa de Darius Milo y que era su prima también. O la versión del 75, aquí en esta portada se ve la estética de los 70, ¿no? ¿Cuántos de los que tenemos ahora 50 y 60 años de niños no vimos libros ilustrados con este tipo de imágenes, donde lo tiene todo, ¿no? El juego de cartas con el que se va a dirimir la reposición del violín, el libro que todo aparece, en fin.
esta versión de, que busca darle en el aliento de Art Deco, Pierre Boulez busca darle ese aire de modernidad. O esta versión que se ve noventera, ¿no? Con Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu, su hijo, y Carole Bouquet, que era su compañera en ese momento, con Shlomo Mintz, gran violinista, que dirige el ensamble, y a todas luces se ve ya los noventas que están ahí instalados. O esta versión del 2007, con un violinista mexicano que mexicaniza con el ensamble Diabolus, agarrando un cuadro de Rufino Tamayo para ejemplificar en una realidad mexicana la historia del soldado. O esta versión ya de los 2000, 2018, con Podalides Villahermos, y que se ve que trata de escapar a la noción en la estética de esa vanguardia de principios del siglo XX, para llegar a esta versión 2020, no es la más reciente, pero es de las más recientes, con Isabel Faust dirigiendo desde el violín. Es fantástico, como hay muchas violinistas, mujeres, que han dedicado tiempo a esta obra. Pienso también en la gran versión de Janine Jensen. En fin, Stravinsky encuentra en la posibilidad de ver a los músicos tocar una posibilidad escénica para dar una comprensión expresiva del todo de lo que es su obra. El trazo y la dificultad de ejecutar la parte de cada instrumento, particularmente el violinista, pero de todos, en los largos pasajes musicales que son realmente de un enorme virtuosismo, permite al ser visto por el público involucrarse con los elementos del lenguaje e incorporarlos a un todo, el de una obra que no es solo ni escénica, ni musical, ni teatral o solamente coreográfica, sino que vive como una maquinaria de unidad de muchos pequeños engranajes que cada quien termina por ensamblar en su cabeza. Es muy importante la idea de ensamblar en la cabeza, porque la vanguardia del siglo XX busca interpelar en todas las artes, no solamente en la música, el cubismo, la literatura, la música, busca interpelar al autor, al público, para que el público forme parte activa y termine de armar la obra en la cabeza. Eso nos pasa también con el romanticismo, con el barroco, notablemente con el contrapunto, pero busca una manera diferente de contar una historia desde muchos puntos de vista. Eso pasa con el soldado. La moraleja del soldado es la metáfora perfecta de esta descomposición diabólica que plantea como Fausto. No tenemos derecho a tenerlo todo, está prohibido. Una felicidad es toda la felicidad. Dos, es como si ninguna hubiera existido. La tentación de ver en ese libro que vemos aquí una ventana al universo entero, ver ahí una tablet, un teléfono inteligente, es enorme. En fin, Stravinsky y Rami toman como punto de partida una historia rusa, una historia popular rusa. Esta fábula la sacan del famoso libro de Alexandra Afanasiev, que era una colección de cuentos populares rusos, en un trabajo enorme que tuvo que hacer Afanasiev, porque no era cosa fácil, porque hasta que no llega Pushkin, la lengua de la aristocracia era el francés, de modo que todas estas historias rusas que se cuentan a través de la lengua rusa vivían en una tradición que no era escrita, sino en una tradición oral. Y fue necesario hacer un trabajo de recolección escuchando de viva voz, en sus múltiples versiones, las historias que finalmente publica en la colección de cuentos populares en 8 volúmenes. Imagínense el monstruo, la cantidad de historias en esa geografía enorme que es Rusia, la cantidad de historias populares que había. Esta historia es la que es retomada por Rami, y hay una especie de crítica a la guerra en muchos sentidos y en cada uno de sus escenarios, la guerra en cualquier parte, y una crítica a la guerra en la desposesión que se hace a los involucrados con ella, así sea un soldado cualquiera o los ciudadanos que la padecen. Porque un soldado en general es un ciudadano que es arrancado de su realidad, levantado de su realidad, así sea la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras napoleónicas, es arrancado de su realidad para ir a vivir
un holocausto masivo, para ir a vivir un sacrificio masivo en nombre de sabe Dios qué, ¿no? ¿Dónde está la identidad de los pobres y de los campesinos que viven en los pueblos, que son reclutados en el sinsentido de esta guerra, particularmente como lo fue la Primera Guerra Mundial? Y ahí Ramiu la enlaza con el reclutamiento del que habla Afanasiev, que es el reclutamiento que hacía el zar para, digamos, apropiarse de todas estas vidas, ¿no? Es la alineación de seres. ¿Dónde queda la individualidad de cada uno de estos soldados, de cada una de estas personas? En el cansancio de estas juventudes, de estas, sí, de estas niñeces arrancadas, ¿no? ¿Dónde queda? Pues queda en el cansancio de marchar y marchar en todo aquello que se carga dentro de una mochila. Es donde se contiene todo, porque además de las herramientas generales, de las armas, del plato, de lo que está, todo lo que cargan estas personas y que los contiene, que los define, que en el caso del soldado de esta historia es un espejo, imagen de sí mismo, imagen donde él se puede ver a sí mismo, un retrato que le da su novia, con la que piensa que se va a casar, con la que se quiere casar, una medalla de San José que le dio su mamá, porque él se llama José, su mamá le da el nombre y al mismo tiempo el santo patrono que lo ampara. Y lo más importante de todo esto, un violín, metáfora de su alma. Esta imagen que estamos viendo, esta foto, es muy representativa, porque la música ciertamente es el alma de tantas cosas, y los instrumentos son objetos en donde depositamos nuestra humanidad. Esta fotografía muestra en lo rústico una muy conmovedora imagen de lo que la vida de un soldado es. Se puede escribir mucho, mucho acerca de los instrumentos utilizados en el frente de guerra, en cualquier frente de guerra, lejos del refinamiento de los instrumentos de concierto que consideramos como ejemplo, como ideal sonoro. Son una muestra, estos instrumentos rústicos, de lo fútil que es la pretensión de tener el mejor instrumento, el más refinado, el mejor construido. Cuando vemos en un programa de un palais de Beaux-Arts, como el de Bruselas, de cómo se ha adquirido el mejor piano porque tiene los más altos estándares, resulta hasta cierto punto ridículo por la incapacidad que un instrumento como estos sí tiene de volverse el cuerpo de un alma. Richter, Sviatoslav Richter, el célebre pianista soviético, decía que al piano hay que aceptarlo como el destino. Richter sabe que somos ese instrumento que nos acompaña en el momento que espontáneamente aparece y en el que depositamos lo que somos. Richter sabe, porque es parte de esta cultura de cuentos rusos, que se queja de la banalidad, de esa impostura del mejor instrumento, y cuento una anécdota fantástica que no voy a contar aquí, pero que contesta esta impostura de las mejores sales y cómo eso se vuelve ridículo ante una imagen como esta, porque cargamos de humanidad al objeto. Y hay que cuidarlo para que no lo perdamos por una tentación también banal. Stravinsky usa un pequeño ensamble de instrumentos por una razón también de austeridad. No había dinero, hay que montar un espectáculo que pueda moverse y viajar. Y sin embargo es muy afortunado los siete instrumentos que utiliza. Son dos cuerdas, las extremas, un violín y el contrabajo, dos maderas, el fagot y el clarinete, dos metales, la trompeta y el trombón, y la percusión, porque con Stravinsky siempre va a haber percusión. Hay un universo de texturas y colores que se abre para contar la historia que tiene mil imágenes sonoras. Esta complejidad no es para la tradición de la música que llamamos clásica, por romper con posibilidades de contratiempos y síncopas y mezclas, por romper con un esquema de escritura que se había ya un poco... adecuado. Este esquema de escritura se había vuelto causa y efecto. ¿Por qué causa? Porque hacia final del Renacimiento la idea de una noción de compás que organice todo el discurso se vuelve necesaria, pero también efecto porque y al revés, porque una vez que se establece esta forma de escritura de compás rígido y rítmico condiciona nuestro pensamiento musical y a partir de ese momento empezamos a pensar solamente con ese tipo de compás.
el rompimiento del siglo XX es el de romper con esa forma de pensar, desatarnos, salir de ese ídolo baconiano que supone imponernos solo una forma temporal de organización del tiempo. Stravinsky lo consigue. Imaginar la música de otra manera, rompe con ello. No es el único, desde luego, y tampoco es el primero en hacerlo. Pero en esta obra se aprecia una especie de oreja múltiple, como si pudiéramos tener diferentes puntos de perspectiva auditiva para hacer avanzar la música. De la misma manera que sucedía en el cubismo, especialmente con Picasso, que tampoco es el único ni tampoco el primero en hacer este tipo de imagen plástica con una multiperspectiva. Pero sin duda Picasso es el cubista con el que más relación tiene Stravinsky. Aquí vemos el retrato que le hace en 1917 y que suscita una anécdota, real o no, porque con Stravinsky nunca se sabe y siempre hay que desconfiar. Que regresando él de Italia a Suiza, unos agentes militares en 1917 no le permitieron pasar el retrato de Picasso porque decían, no, esto cómo va a ser un retrato, esto es un plano. Y Stravinsky les dice, sí, es el plano de mi cara. No le creyeron, mandaron el retrato a la embajada inglesa y así lo tuvo que recuperar en Roma Stravinsky. En fin, el uso de una oreja múltiple de esta perspectiva se aprecia en la unidad de un mismo pulso que al cambiar de compás desfasa las voces y al desfasarlas obtiene esta textura de muchas perspectivas. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Esto es la marcha del soldado, la primera. El contrabajo que está aquí abajo marcha. Marcha en dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y en esta marcha de dos, los demás coinciden en su acento. Vamos con el contrabajo, pam, pam, pam. Pero avanza y de pronto introduce un compás, el tres octavos. Y al agregar este compás, el contrabajo, que se mantiene como la voz de la marcha, un, dos, hace que todo lo demás se desfase porque se agregó un octavo de más. Y entonces todos los demás empiezan a quedar chuecos, fuera de la marcha. Y al mismo tiempo, lo que establece en esta visión son como si cada instrumento abriera la posibilidad de una perspectiva sonora, hasta que Stravinsky vuelve a meter el tres octavos y los vuelve a emparejar. Y así como en un acordeón, Stravinsky va abriendo y cerrando una perspectiva múltiple. Cuando digo que Stravinsky no es el único en hacer esto, no es ese su valor. No es el valor de una originalidad de una técnica. Lo digo porque en el siglo XX muchos se encontraron en esta descomposición del sistema dictatorial del compás y su pulso un lenguaje expresivo. Bartók, por ejemplo, si ir más lejos. De hecho, podríamos decir que la música popular mantuvo este tipo de recursos a lo largo de todos estos siglos. Y siendo honestos, en la época anterior al compás moderno, era un recurso posible dar diversas temporalidades a distintas voces que avanzan con el mismo pulso. Sin ir más lejos, lo de López Capillas que vimos hace un par de charlas, en que tiene esa maravillosa obra Cui Luna Sol et Omnia, es una obra de mediados del siglo XVII y que busca, para dar un sentido teológico a la Virgen María, la posibilidad de encarnar todos los tiempos, porque la Virgen encarna a Dios, que sufre una atemporalidad, y entonces vemos cómo cada voz tiene un tiempo diferente, que si uno lo quiere organizar en un lenguaje, digamos, moderno, parece una partitura contemporánea, ¿no? Frases de compases que se desplazan sin mayor, con un orden diferente al orden establecido. Y esto es de mediados del siglo XVII, ¿no? En la medida de lo posible que los compositores del siglo XX consiguen deshacerse de la arrogante autocontemplación eurocéntrica, y es muy difícil porque esa enfermedad la tenemos todos todavía, es muy difícil separarnos de eso, de no ver a todo lo que no es Europa o la cultura de tradición clásica como una cosa de salvajes, que todavía lo vemos así, todavía tenemos ese espíritu colonial, y mirar hacia atrás, hacia otras épocas en las que esta forma de razón temporal del compás no existía. Es como consiguen establecer el lenguaje del siglo XX. Así podemos ver cómo Picasso, por ejemplo, descompone una perspectiva múltiple sobre un violín, y escojo particularmente este violín 1913 porque está muy cerquita al 18 de la historia del soldado y porque el violín es el instrumento del soldado.
Así podemos ver también el retrato de Dora Maar, y aquí se ve claramente, porque nos queda claro un rostro, cómo la perspectiva múltiple nos interpela a nosotros, igual que el violín anterior, nos interpela para que nosotros organicemos una belleza al tratar de entender dónde se ubica el rostro. Y como no lo podemos ubicar en una sola postura, en una sola impostura, abrimos la posibilidad de imaginarlo en diversas, en dos planos. Sí. Aquí está otro retrato de Picasso. Este retrato aparentemente a Stravinsky ya no le gustó, pero ¿qué se le va a hacer? Hay en literatura también este uso de una narrativa múltiple. En una obra contemporánea, pienso especialmente en una obra de 1922, que este año cumple su centenario, que es el Ulises de James Joyce. Porque la dificultad del Ulises, yo sé que todos lo hemos intentado leer y que nos ha costado mucho trabajo, justamente porque Joyce nos interpela también, nos dice, a ver, va a ser una narrativa lineal porque así se da la escritura, pero ustedes tienen que organizar el discurso de una perspectiva múltiple. Es como si diferentes voces de mi cabeza están hablando al mismo tiempo de la cabeza del narrador y que ustedes las tienen que organizar. Eso sucede en el Ulises de Joyce, que también es muy cercano a la historia del soldado. Bueno, Ramin y Stravinsky conciben esta idea de un Fausto ruso cubista. Y esta obra ofrece una perspectiva popular, pero al mismo tiempo un poquito con la dificultad de una modernidad, pero un espíritu popular que la puede simplificar. Ya vimos que Manuel de Falla, en una primera versión, la hizo con títeres. Rafael Alberti, que era la versión de la que hablábamos, busca en el estreno que hizo la Orquesta de Cámara Bética en 1932, que estrenaron otras obras también contemporáneas de Milhaud, el propio concierto para clavecín de Falla, no sé si era estreno esa, pero bueno, se hacía en ese concierto, busca hacer una versión reducida en dísticos que asemeje al Aleluya. El Aleluya era estas formas como de historietas, que cada cuadrito poseía un dístico, es decir, dos versos octosílabos, que es la forma métrica más popular, para contarnos una historia o bien de un personaje histórico como puede ser Mariana Pineda o una historia con un afán moralista que nos pueda dar, digamos, una moraleja que pueda ser edificante o empiezas a construir personajes como era Don Perlimplín y del cual sabemos Lorca hizo también una obra de teatro pensando en este tipo de narrativa. Es interesante ver cómo para ciertos pasajes del soldado funciona muy bien este tipo de narrativa. Por ejemplo, el principio, una traducción, la que hicimos para el montaje del 2018, podemos ver entre Montes, Prado y Plaza, un soldado vuelve a casa, 15 días, permiso tiene, camina, no se detiene. Ha marchado, ha caminado mucho, sin paciente al llegar, después de tanto marchar. Alberti nos propone entre el puerto y San Fernando, que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque traduce en dos ciudades, en dos pueblos españoles, lo que dos pueblos suizos eran, ¿no? Entre el puerto y San Fernando, un soldado va marchando, con permiso va a su casa para ver cuándo se casa. Rendido de tanto andar, se ha sentado a descansar. Lo podríamos hacer un Aleluya con imágenes así, ¿no? Entre el puerto y San Fernando, un soldado va marchando. Con permiso va a su casa para ver cuándo se casa. Rendido de tanto andar, se ha sentado a descansar. Para el inicio de la obra, funciona muy bien, porque el inicio de la obra busca también ser como un pregonero popular que busca juntar a la gente para contar su historia. Entonces tiene esta idea de dístico popular muy propio de la Aleluya. Pero para momentos más sutiles, porque Ramiu avanza y mezcla diferentes tipos de narrativas, ya quizás se vuelva muy reducido. Uno de los momentos más emblemáticos de esta historia dice, no se debe agregar lo que se tiene a lo que se ha tenido. No se puede ser a un tiempo el que se es y el que se ha sido. Hay que escoger. No podemos tenerlo todo. Está prohibido. Una felicidad es toda la felicidad. Dos, es como si ninguna hubiera existido. Aquí Rafael Alberti nos deja un dístico nada más. No se puede desear tener las dichas al par. Es un poco
es un poco, quizás es demasiado reducido. Hay una ambición, porque ofrecen esa reducción, la ambición del dístico del Aleluya, que quiere contenerlo todo en lo menos posible, en esta idea de que con los menos recursos tratar de expresarlo más. Y eso es fantástico. Pero me pregunto si no es ahí donde adquiere una distorsión que reduce demasiado la obra. Es una pregunta que podremos discutir al final. En fin, vamos a empezar a contar esta historia. Vamos a empezar vamos a mostrarla con muchas imágenes, imágenes de guerra, porque hay muchas imágenes de guerra que se pueden adquirir, imágenes del gran fotógrafo José Pita, que retrató también aquella función que dimos con Joaquín Cosío, imágenes de cuadros de Picasso, imágenes varias que nos permitan contar esta historia en su versión múltiple. Vamos a empezar. La marcha del soldado. El soldado marcha para volver a su casa. Entre d'Ange et de Neuzy, un soldat rentre chez lui. De congé qu'il a marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Fantástica, fantástica versión esta de Igor Stravinsky, que veíamos también algunos de los cuadros que hizo el artista plástico inglés Clive Hicks Jenkins, que por cierto nos los facilitó para aquel montaje en aquella ocasión. Pero bueno, José es el nombre del soldado, ¿no? Se detiene a reposar un instante en un lugar hermoso y saca de su mochila los símbolos que lo identifican: la medalla de San José, que le dio su mamá, el retrato de su novia, el espejo y sobre todo el violín. Ahí se encuentra con el diablo vestido de un viejo cazador de mariposas y éste le pide su violín. Vamos a escuchar un poquito en francés, con la traducción abajo, como ya habrán notado que está, al propio Peter Ustinov hacer con Jean-Marie Ferté, que es el soldado, este diálogo. Y luego lo vamos a comparar con Depardieu para ver las muchas maneras que se puede tener de hacer este texto. Esta es la portada de ese disco de Peter Ustinov con Ferté, Igor Markevich y Jean Cocteau. Votre violon? Non. Vendez-le-moi? Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je sais pas lire. Vous ne savez pas lire. Ça ne fait rien. C'est un livre, on n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. Vamos a compararlo con esta versión de los noventas. Hay que ver cómo la narrativa es distinta en la manera tradicional de una actuación a una manera, digamos, más contemporánea o contemporánea de hace 30 años,
Y sobre todo, cómo una obra como esta, el texto también, es capaz de encarnar muchos cuerpos. Vamos a escuchar entonces a Carol, bueno, Carol Bouquenot, que es el narrador, pero a Gérard Depardieu, que con Guillaume Depardieu hacía no mucho, habían hecho Todas las mañanas del mundo, hacer este pasaje particularmente. Donnez-moi votre violon. Non. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire? Ça ne fait rien. C'est un livre. On n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre. C'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. En fin. El soldado finalmente acepta. El diablo le pide que lo acompañe a su casa. Le pregunta, ¿pero por qué? Es que todavía no tengo el toque en el violín. Ven, acompáñame, enséñame a dominarlo. Enséñame a tocar. Y le promete que será atendido a cuerpo de rey, que va a tener de comer, que comerá carne, que tendrá de beber los mejores vinos y de fumar cigarros habanos. Solamente 3 días. El soldado se resiste. Piensa, bueno, no, yo nada más tengo 15, quiero ver. No, no, con mi carruaje llegarás más rápido que si fueras. El soldado finalmente termina por aceptar. Lo acompaña a su casa, le enseña a tocar el violín. Y al final, al despertar del tercer día, el diablo se le presenta y le pregunta si se había cumplido todo lo que se le había prometido, si había comido bien, a lo que José responde que sí, si había bebido bien, sí, si había reposado bien, y José responde sí. Y entonces le pregunta, ¿estás contento? Y José responde sí. Montan en el carruaje y de pronto el carruaje se eleva por los aires, una velocidad trepidante. José se agarra de los vasos del asiento y el diablo le dice, ¿estás contento? ¿Estás todavía contento? ¿Cuánto tiempo pasa? Ya no hay tiempo. Entonces, José llega a su pueblo finalmente y empieza a buscar a las personas, pero nadie parece reconocerlo. Y aún más, parecen mirarlo incluso con espanto y desconfianza. Va a buscar a su madre y esta sale corriendo y entonces va a buscar a su novia y la encuentra casada con 2 hijos. Ah, Bribón, no fueron 3 días, fueron 3 años. El diablo le robó 3 años. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se pregunta el soldado. Y se lo pregunta insistentemente, 3 veces se hace la pregunta. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en el vacío que crea esa pregunta triple, en el hueco que se abre en el soldado, Stravinsky deposita uno de los momentos más hermosos, más expresivos de toda la obra, que es la pastoral, la música de la segunda escena. Tan bien escrito para el clarinete, donde se abre un abismo de tristeza. Thank you.
José, el soldado, en esta desolación, que es fantástica porque cómo nos remite también a ciertas melodías arcaizantes que vienen desde la consagración de la primavera, ¿no? Que todavía están muy frescas en el discurso de Stravinsky. Pero bueno, en esta desolación se encuentra de nuevo con el diablo y lo increpa. Pero el diablo, esto es increíble, sabe doblegarlo y confundirlo, ¿no? Conducirlo al camino del libro, del dinero, de someterse a la voluntad del libro. Vamos a escuchar cómo lo consigue Peter Justino, cómo recupera el enojo del soldado para volverlo disciplina militar. Creo que también por eso es importante que sea un soldado y no un campesino o una persona cualquiera, porque un soldado es un campesino en principio, es una persona cualquiera. Pero el soldado es alguien que ha rendido su voluntad por la voluntad militar. El soldado no debe hacerse preguntas. El soldado, una vez que le dice firmes, adquiere la posición de firmes y obra en torno a una línea de una jerarquía de mando. Y esa jerarquía de mando es la que toma el soldado. Vamos a escuchar con Peter Justino este pasaje de ah, brigand, ah, diablo. Brigand, bougre de brigand! Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Ah, mais brigand! Brigand. Ah, brigand, bougre de brigand! Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Attends seulement, attends seulement! Tâche de parler poliment. Et puis, tranquille. Bon, tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? As-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié? Il est parmi mes affaires. Alors de quoi te plains-tu? Tu as plus que le nécessaire, puisque tu as le superflu. Et puis, tu es soldat, ou quoi? Fais voir à ces messieurs et dames. Garde à vous! À présent, attention. Tu vas ôter ton bonnet de police. Mets ça, tiens. Une casquette? Elle te va joliment bien. Ôte ta vareuse, on te trouvera un veston. Tu reprends la position. Garde à vous! C'est pas fini! Le livre. Où est-ce que tu l'as mis? Ah oui, tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Rien que le livre. Bon, tu l'as? À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça, tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions. Là, sous ton bras. Ça va bien, mon garçon. Ce que j'ai et ce que tu as, chacun son bien, comme tu vois. Esta es la moraleja. Lo que es mío, lo que es tuyo, cada uno con su bien, como puedes ver. Vamos a oírlo ahora en la versión de Depardieu. Porque lo hace también de una manera muy... Hay que reconocer que es un gran, gran, gran actor. Brigand. Bougre de brigand! Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Ah, mais brigand, attends seulement! Tâche de parler poliment, et puis tranquille. Bon, tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? As-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié? Il est parmi mes affaires. Alors de quoi te plains-tu? Tu as plus que le nécessaire, puisque tu as le superflu. Et puis, tu es soldat ou quoi? Fais voir à ces messieurs et dames. Garde à vous! Bouge plus! Bon, cache-moi ça. Ôte ton sac, pose-le là. Bon, tu reprends la position. Garde à vous! À présent, attention. Tu vas ôter ton bonnet de police, mets ça. Tiens, elle te va joliment bien. Ôte ta vareuse, on te trouvera un veston. Tu reprends la position. Tu reprends la position. Garde à vous! C'est pas fini. Le livre, où est-ce que tu l'as mis? Ah, oui, tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Rien que le livre. Bon, tu l'as? À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça, tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions. Là, sous ton bras. Ça va bien, mon garçon? Ce que j'ai et ce que tu as. Chacun son bien, comme tu vois.
Y entonces José, el soldado, se pone a leer el libro y obtiene lo que quiere. Se vuelve millonario. Poder, posesión, dinero. Y después de una especie de ebriedad, de arrogante poder, comienza a darse cuenta de que hay cosas que valen tanto y que no cuestan nada y que él no puede tener. José dice, me envidian como no ha sido nadie envidiado, pero estoy muerto entre los vivos. Y en eso aparece de nuevo el diablo, pero esta vez vestido como una pobre viejecita que vende sus cosas en la calle. El soldado no quiere oír de ella, la despide varias veces y le insiste, déjele mostrar mi mercancía. No hay nada que le interese, no hay nada que le pueda interesar. Y en un momento dice, un espejo, y el espejo empieza a hacer algún ruido, algún eco en José. ¿Y qué tal esta medalla? Una medalla de San José, ¿no le interesa? Y entonces el soldado empieza a poner más y más atención. Mire, mire este retrato antiguo. Y finalmente le saca el violín. José sale de sí mismo, le pide, le urge, véndamelo. ¿Cuánto? Siempre llegaremos a un arreglo, siempre llegaremos a un acuerdo, dice el diablo vestido de viejecita. Él lo compra porque tiene todo el dinero, pero a la hora de quererlo hacer sonar, no consigue sacar ningún sonido. Ahí se termina la primera parte de la historia del soldado. La segunda parte comienza de nuevo, el soldado va marchando, pero ya no como soldado, vaga, ya no tiene destino, ya no tiene a dónde ir. Y finalmente, sin pensar, llega a un pueblo, a un reinado, a un reino, y escucha al heraldo del rey decir que la princesa, la hija del rey de ese reino, está enferma, que no duerme, que no come, que no habla, y que el rey de este reino dará a su hija, la princesa, a quien pueda curarla. José, el soldado, piensa, ¿y por qué no? Después de todo, vamos a verla. Hace tanto que no cultivo esta ilusión, ¿por qué no? Hagamos algo, vamos a verla. Y entonces se hace, va al castillo y hace sonar la marcha real, que es uno de los momentos más gozosos y divertidos por la deformidad popular que este tipo de marcha supone. Vemos cómo desde el inicio, o sea, aquí se ve, la marcha la va a hacer el trombón que está acá, ¿no? Siempre a dos. Pero desde el principio, como agrega este, porque son 5 y no 4/8, como agrega este aquí, el trombón se sigue con su marcha a 2 y todos los demás ya van chuecos otra vez. Este tipo de cubismo musical, de nuevo nos interpela para que nosotros lo armemos, pero genera una especie de textura de banda popular. Y entonces la vamos a aderezar y adornar con un montón de bandas populares de soldados. La marcha que está llena de texturas y momentos, de una hermosa dificultad para quien la toca y de una gozosa alegría para quien la escucha, llena de esa esperanza con la que llega el soldado a querer curar a la princesa. Thank you.
Cuando llega al palacio, el soldado José se encuentra con el diablo, que le dice que él, el soldado, no puede nada. No puede hacer nada, no puede curar nada porque no tiene el remedio. Y el remedio es la música, el remedio es el violín. Y el violín lo tiene el diablo. El violín y su sonido no lo tiene el soldado, lo tiene él. En ese momento, el narrador por primera vez se involucra y aconseja a José. Le dice que el diablo todavía lo domina porque José, el soldado, todavía tiene el dinero que le proporciona el libro. Juega con él a las cartas, le dice el narrador. Y pierde en las cartas todo tu dinero. Juega con él, a él no le gusta perder. Te va a ganar, te va a quitar todo tu dinero. José le propone jugar a las cartas. El diablo lo desprecia y se va cada vez embriagando con el vino, pero también con esta sensación de poder y de ganar y de juego. El diablo gana siempre con el as de espadas y el soldado pierde siempre con la reina de corazones. Al perderlo todo, al desposeerse, y esto es muy importante porque esa es la metáfora en el centro de toda esta historia, el soldado vuelve a ser libre. El diablo, ebrio de vino y de gozo en su victoria, cae al suelo y el soldado recupera su violín. Y aquí es uno de los momentos también más virtuosos, gozosos sí, sin duda, pero muy virtuosos, el petit concert, el pequeño concierto, que es un concierto que Stravinsky compone un poco en la tradición concertante del virtuoso instrumental, con una especie de concierto grosso que refleja la alegría de recuperar el violín y con el violín recuperar su alma. Y evidentemente que es con música que se va a curar a la princesa, con el alivio que la música popular procuró en principios del siglo XX a la tradición clásica que también estaba ya bien enferma. La tradición clásica que ya no hablaba, ya no dormía, ya no comía, ya no reía, ya no soñaba. Tres danzas de aire popular, un tango, un vals, bueno ciertamente el vals es más aristocrático, y un ragtime. A la audaz de esta mezcla,
Stravinsky va a agregar el ingenio de la forma de fusionarlas, de irlas mezclando, de hacer avanzar una a través de la otra, porque no se van a interrumpir. Una será la consecuencia de la otra. Va a comenzar con el tango, de medida variable, haciendo todos estos juegos métricos para hacerlo desplazar, y al cambiar la unidad, empezar a deformarla de manera que cuadre perfectamente con los tres tiempos del vals. Y este, al cambiar de unidad, al fragmentarla, al irla subdividiendo y empezar a meter contratiempos, va a empezar a sincoparla de manera que case perfectamente con el ragtime. Vamos a escuchar estas tres danzas. Se lève du lit. Princesse danse. Sourit.
La princesa se cura y caen los dos, uno en los brazos del otro. Pero el diablo regresa y quiere recuperar su violín. El soldado se pone entonces a tocar una danza que el diablo no puede resistir ni controlar, en movimientos erráticos, en convulsiones, como si estuviera poseso, como si hubiera un hechizo sobre sus piernas. Ese es otro de los momentos más curiosos de la música de Stravinsky, la danza del diablo. Y aquí llega un planteamiento importante, porque el diablo regresa. No puede pelear directamente con el soldado, porque el soldado hace sonar su violín y entonces cae en esta especie de hechizo, pero puede hacer germinar de nuevo en José la semilla de esa posesión absoluta en el origen de la tentación faustica de esta historia. Va a imponer un límite al soldado en unas coplas, que son estas. Ça va bien pour le moment, mais le royaume n'est pas tant grand. Qui les limites franchira, en mon pouvoir tombera. Ne poussez pas plus loin qu'il est permis, sans quoi madame sera forcée de se remettre au lit. Et quand on prince son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout. On les mènera droit en bas, où tout vivant il retira. Y entonces llega quizás el momento más importante y más emblemático con la más grande enseñanza de esta historia, digamos, con la moraleja. Es un gran coral. Bueno, ya había hecho un pequeño coral, igualmente lo reproduce de una manera explayada en un gran coral. Stravinsky se hace bautizar a través de la tradición con un himno luterano. Ein feste Burg ist unser Gott. Es un himno luterano que después fue hecho coral por Bach y por tantos otros y que después en su Sinfonía Reforma va a retomar Mendelssohn y que después lo va a utilizar Wagner. Es decir, es un himno cuya melodía en esta tradición de la poesía espiritual germánica va a atravesar los siglos y que tiene un sentido importante en el texto del origen, el texto luterano. El diablo es necesario, pero al diablo no se le puede derrotar con las herramientas del hombre. Solamente Dios es capaz de derrotar al diablo. El Stravinsky usa fragmentos melódicos de este himno y utiliza la estructura del viejo coral luterano, ¿no?, en su múltiple elaboración a través de los siglos, pero buscando también esta deformidad cubista. ¿Cómo hacerlo de manera que siga sonando bien a coral? Pues lo consigue al no resolver con las fórmulas que nos han sido enseñadas para resolver todas las partes de un coral, pero respetando su cuerpo, de modo que suena bien, pero con este rostro deforme de perspectiva múltiple, superpuesta una armonía entre lo que es y lo que debe ser. Y aquí se nos dice la gran moraleja de la historia: una felicidad es toda la felicidad, dos es como si ninguna hubiera existido. Thank you.
ajouter à ce qu'on a ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. On n'a pas le droit de tout avoir. C'est défendu. Un bonheur et tout le bonheur d'eux, c'est comme s'il n'existait plus. Le trop beau n'est même plus beau. Qui veut plus qu'un n'a que zéro. J'ai tout, pense-t-il. Mais un jour, elle lui dit : Je ne sais rien encore de toi. Raconte-moi. Raconte-moi un peu de toi. C'est dans le temps, tout là-bas, dans le temps que j'étais soldat, tout là-bas, chez ma mère, dans mon village, loin, bien loin, et j'ai oublié le chemin. C'est défendu. On sera vite revenu, pourquoi pas. Peut-être que ma mère me reconnaîtra cette fois. Elle viendrait habiter avec nous, et comme ça, on aurait tout. J'aurais tout ce que j'avais avant, et tout ce que j'ai à présent. On n'a pas le droit de tout avoir. C'est défendu. Un bonheur est tout le bonheur. Deux, c'est comme s'il n'existait plus. El soldado quiere ser quien era y quien es. Y es ahí donde lo atrapa el diablo. Salen del reino. Están a punto de llegar al pueblo donde vive la madre del soldado y ahí aparece el diablo. Le arrebata el violín y lo hace acompañarlo de nuevo a marchar, perdido de sí mismo. En la última marcha, la marcha triunfal del diablo, con la que termina esta historia. Thank you.
hace un siglo, hace poco más de un siglo, que se nos contó esta historia. Y hace muchos más siglos que sabemos que esta desmedida posesión, este deseo de tenerlo todo, todo el tiempo, va en contra de nosotros mismos. Sinceramente creo que la dictadura de la modernidad que nos impone una tablet, un teléfono inteligente, contiene la voz del diablo vuelta a algoritmo que nos convence de una posesión absoluta, del derecho de poderlo tener todo, todo el tiempo, tener bienes, tesoros, pero también del derecho de tener la posesión de la verdad absoluta todo el tiempo, una verdad que no concedemos a nadie más. Acompañamos en esta marcha triunfal del diablo, perdidos de nosotros mismos desde hace siglos, y hemos perdido nuestra alma, hemos perdido el violín, pero creo también, sinceramente, que es posible deshacernos del libro, de esta dictadura de smartphone, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, que es posible desposeerse, perderlo todo en las cartas a través de renunciar al poder de las espadas, cambiándolo todo por la reina de corazones, como hizo el soldado, recuperar el tiempo que es necesario para que las cosas emerjan de nosotros mismos, para volver a escuchar sin prisa ni ambición el paso del tiempo y de las cosas, el regreso de cada estación, la renuncia de lo que se habrá de ir, y que la belleza vuelva a encontrar su lugar dentro de nosotros en una felicidad que es una, porque dos es como si ninguna hubiera existido. Y con esta reflexión, mi querido Gonzalo, se termina la exposición de esta charla. Muchísimas gracias, Raúl. Esta historia nos viene perfectamente acompasada al momento presente, ¿no? Y es quizá una manera de retomar el asunto, recordando que una de las primeras y más nítidas interpretaciones de esta moraleja popular, ¿no? Esta recuperación de una historia de origen de la tradición oral, ¿no? En la que a través de la imagen del soldado, que como tú dices es en realidad un campesino, o sea, pero en tanto que campesino precisamente es un soldado de leva cuando llega el momento, ¿no? Esa condición la comparte desde el principio y uno imagina perfectamente a los mujiks de Tolstoy, ¿no? En esa doble función, ¿no? Y la continuidad que se establece, ¿no? en la música del pueblo y luego se la imagina con ese precario violín, ¿no? En las barricadas, en los lugares de combate, ¿no? ¿Qué habrían tocado, ¿no? Habrían tocado música de su pueblo, ¿no? Recordando a sus madres, a sus novias, a sus hijos, ¿no? Esa es una imagen tan hermosa, ¿no? Y justamente, pues eso, o sea, es como metonimia, ¿no? Que le arranca, cuando le arrancan de esa vida, esa conexión, ¿no? Con los que son los suyos, ahí es cuando lo pierde todo, ¿no? La verdad es que es una imagen muy de lo que más impresionante, digamos, nos parece la tradición esta de casi cosmológica, ¿no? Del mujik ruso, ¿no? Tal como la conocemos o la, ¿no? Hemos llegado a aprender a través de la literatura y sobre todo, y bueno, de los estudios, todo, ¿no? Pero que podemos compartir fácilmente sin necesidad de tomarlo como un conocimiento erudito, como, en fin, un motivo que llega de fuera, porque efectivamente, y en la versión de Alberti, pues muy sabiamente, con sus limitaciones, con sus defectos, con las cosas que podemos también pasar a observar ahora, pero retiene justamente esta conexión, ¿no? De que hay una que la verdadera vida de ese que somos todos, que somos los paisanos, que en la circunstancia nos torna soldados, ¿no? Pues la verdadera vida es esa que va con nosotros, que es la pues esto, ¿no? nuestros amigos, nuestra familia, ¿no? La vida que llevamos con simplicidad en esa especie de pueblo que se proyecta ahí como una metáfora de la vida de simple de todos nosotros, ¿no? A la que quizá se nos sugiere que podríamos volver, ¿no? Esta dicotomía del soldado frente al guerrero,
que es tan típica, ¿no?, de las guerras desde el final del 19 y que comporta esa distinción, digamos, entre las guerras entre ejércitos para ser guerras entre pueblos, digamos, que comporta igualmente la idea de la aniquilación, ¿no? No es por casualidad que aparece, ¿no?, en una historia como esta, en un momento como ese, ¿no? Se ha solido decir que esta es una historia de pacifismo, es una reivindicación del pacifismo, ¿no? Es una de las posibles formas de verlo, ¿no? Pero que está incorporada en la propia virtualidad, ¿no? Y que no hace falta que expliquemos mucho más los demás, porque seguramente lo hemos hecho ya mientras estábamos escuchándolo, ¿no? Bueno, hay mil formas por las que podríamos empezar. Como ha habido un par de intervenciones en el chat que decían cómo les resonaba esta cosa de en este desplazamiento rítmico, la música del paso doble, al margen de que paso doble o no, pero naturalmente oír un paso doble es una cosa que, estando aquí entre gente que en alguna medida somos españoles, ¿no?, pues es que es una música evidentemente muy popular y muy de marcha y muy de... Claro, las fiestas populares, entre otras cosas, suelen comportar el pasacalles, digamos, ¿no?, el ir marchando. Y en el caso del paso doble, pues es muy taurino, ¿no?, porque cuando salen los toreros y todo eso, acompaña la marcha esa de los toreros, ¿no? Pero bueno, se hacía una alusión, es decir, nos parece un paso doble, ¿no? Pues, hay un pasaje en la marcha que definitivamente, después de que sale de la segunda exposición esta tan difícil, Con que mete el contratiempo a dos y de pronto mete ese adornito tan hispanizante, con eso ya no suena paso doble. Y tiene toda la razón. ¿Quién dijo el paso doble? Dice... Dos personas, ¿no? O sea, Juan y... No, Julio empezó diciéndolo, pero después Juan dijo, a mí me sonó igual. Eso mismo he pensado yo, decía. Uh-huh. Y en efecto, pues sí, ¿no? Y lo que da es la universidad de un carácter popular. Yo no sé si explícitamente lo estuviera pensando Stravinsky, pero al meter en la trompeta ese giro, automáticamente nos pone ahí. Como muchos otros giros, automáticamente nos ponen en otro tipo de bandas populares, ¿no? Incluso esta superposición armónica que casi suena a una desafina las bandas populares. ¿Alguien tiene alguna cosa? ¿Alguien quiere participar, decir alguna cosilla? Yo sí que quería decir algo, pero vamos, es que esta obra la conozco mal, pero me ha recordado mucho a Petrusca, que es una obra que conozco un poco mejor, porque en el fondo el argumento es muy parecido, ¿no? Y no hace mucho leí en un libro de Connolly, decía Connolly que el argumento de Petrusca, aunque es antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pero que es un poco el argumento típico de todas las novelas de después de la Guerra Mundial, ¿no? Que es, dice, que es el joven inteligente and the dirty deal. Y lo que le pasa al soldado este, que tampoco es un soldado realmente porque nunca está en el combate, ¿no? Por lo que yo he entendido, es un soldado que es como una marioneta, como Petrusca, ¿no? Y el moro es un poco como el diablo aquí, y acaba mal también porque se pasa de listo, ¿no? Igual que Petrusca, o sea que... Pero la música me parece inferior, perdona que te lo diga, a la de Petrusca, o menos, más deslavazada, ¿no? Petrusca me parece que tiene una como aristas más claras en cuanto a la composición. Y aquí hay más, a mí me parece, aunque la he oído menos y peor, pero me parece que, no sé cómo decir, hay más experimentación rítmica, tal vez, todavía más, pero desde el punto de vista del desarrollo de los temas melódicos, no lo sé, me deja... Hay los temas de Petrusca, unos se quedan más en la cabeza, están mejor definidos. Igual me equivoco completamente, pero esta es mi... Pero vamos, la temática me parece que es siempre la misma, ¿no? El hombre joven
que se pasa de listo y acaba mal. Puede ser, sí, de alguna manera, no es verdad esto que voy a decir, es una mentira, pero es una simplificación demasiado llana, pero todas las óperas son el Orfeo, ¿no? Todas las historias es la ida a la búsqueda en el inframundo de una cosa que acabará mal. Es un sentido trágico. Ahora, musicalmente, no es para nada una apreciación absurda la que hace usted, porque en el fondo muchas personas consideran que esta es el último gesto y más bien el primero de una renuncia de modernidad del propio Stravinsky. Hay quien dice que a partir de ahí luego viene Polichinela, ya abandona una modernidad furiosa con la cual estaba rebelándose contra la tradición. Yo no lo comparto, pero hay gente que lo piensa así. Habría que pensar dos cosas. Petrucci es claramente, es un ballet. Y esto no es exactamente un ballet. Entonces, la dimensión es otra. Entonces, Petrushka es un ballet ruso. Y Stravinsky estaba todavía en Rusia cuando hace el ballet este. Y él está pensando en el espíritu popular ruso que le va a permitir abrir un poco puertas y ventanas con una serie de melodías. Que realmente la única rusa es la de la danza de pero aquí Stravinsky ya salió de Rusia, está en Suiza y busca, igual que Rameau busca generar un universal de soldado, no de soldado que está en la batalla, sino el soldado que es arrancado y que tiene que hacer un periplo, como muy bien lo dice también, no es el soldado cuya tentación está porque está en el frente, es un soldado cuya tentación está porque ha sido sacado y la tentación es poder volver a su vida de antes, ¿no? Yo quiero tener lo que tenía antes. Lo que más nos gusta de los grandes cambios, de los dolores, de las tragedias, es que perdimos nuestra vida anterior. A lo mejor es algo que también Stravinsky lo está expresando cuando sale de la Unión Soviética, del triunfo de la Revolución Rusa, y él está como con una esperanza de querer volver a una vida anterior. A lo mejor también lo está expresando en una Europa en guerra, él viviendo en un país neutral, que lo que está queriendo es a ver cuándo recuperamos nuestra vida anterior. Y a lo mejor está expresando porque él, acostumbrado a ganar dinero, resulta que a ver cuándo recupera también sus economías anteriores, ¿no? Que le permitían otro tipo de cosas. En ese sentido, esta universalidad del soldado lo mete en un ámbito popular mucho más amplio que el de Petrushka. El de Petrushka es más definido, y como es más definido, es más fácil de decir también. Aquí vemos muchas diferencias múltiples. Yo honestamente creo que es el último gran gesto de dificultad y de modernidad, en el sentido de que la evolución de Stravinsky lo llevó a un neoclasicismo y todavía en esa época está haciendo las bodas, pero aquí creo que la maquinaria es perfecta justamente porque la reduce todo. Como no hay dinero, hay que hacerlo todo así. Y como hay que hacerlo todo así, igual que Alberti cuando quiere hacer en un distico, tiene que como que hacer esencia de todo. Entonces, las melodías se van a fragmentar igual que en un rostro de Picasso. Y entonces lo que reconocemos no es la melodía, no es el rostro completo, sino un pedazo de nariz aquí, un pedazo de ojo allá. Podríamos haber hecho otro análisis de la historia del soldado, de todo el collage que hace, como pequeños motivos, pero realmente pequeños motivos que los desarticula rítmicamente, los va acomodando en todos lados. Como si fuera el leitmotiv wagneriano, pero en lugar de hacerlo a lo bestia como Wagner, lo hace así chiquito. Y eso permite un collage que, articulado de manera cubista, genera, ya no voy a decir el esperpento porque alguien se quejaba de que yo usaba ese, pero sí esta imagen que permite una modernidad de un rostro múltiple. Y a veces así el rostro múltiple es más difícil que con Petrushka, que estamos mucho más enternecidos con la marioneta, que acá lo que nos enternece es que sí nos podemos reflejar en eso, literalmente, ¿no? Es decir, sí nos ha sido impuesta la ambición de tenerlo todo, de ser como Nueva York, ¿no? Que un amigo que vive en Nueva York me decía, pues a mí lo que me encanta esta ciudad es que si yo quiero un taco al pastor a las 2 de la mañana, en un lugar de Nueva York lo va a estar vendiendo, ¿no? Y pues eso es lo que nos tiene al borde del abismo ecológico, ¿no? Al borde del desastre ecológico, pero de alguna manera tenemos esa pulsión, y desde hace 100 años.
no queremos dejar de ser lo que éramos. Y la gran enseñanza es, pero tampoco vamos a poder. Entonces, si seguimos persiguiendo eso, si seguimos persiguiendo la música del pasado, si seguimos persiguiendo, y en el caso de Stravinsky, lo que me dio un éxito brutal como es Petrushka, Pájaro de Fuego, La Consagración, nunca me quedaría atrapado en esta danza diabólica de no poder evolucionar. A lo mejor a mucha gente no le gusta la evolución que agarró Stravinsky. Y a lo mejor para la historia de la música seguirán siendo más importantes los primeros ballets, hasta la historia del soldado. Pero lo que es verdad es que no fue un compositor que buscara regresar a su pasado, como tampoco lo fue Beethoven, como tampoco lo fue Bartók, o como sí muchos compositores contemporáneos y de todas las épocas hemos visto que encuentran un estilo en el cual obtienen un éxito y se regresan a él, y se regresan a él. Creo que va por ahí el diálogo que podría establecer con lo que tan ha planteado, querido Julio. Julio, ¿verdad? Billy, si quieres hablar, hay que conectar el micrófono porque no se te escucha. Si quieres hablar, Billy, tienes que conectar tu micrófono. Ahí está. Ya. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Bueno, ya en los 28 años que tenemos de clase contigo aquí en México, bueno, he visto toda la evolución de muchísimas obras, ¿no?, que has presentado. Esta en especial, indudablemente, es una obra muy buena. Como saben, soy muy amigo de las disonancias, pero estas disonancias, en el caso de La Historia de un Soldado, me parecen muy agradables, ¿no? Uy, perdimos el mío. Más o menos sido esta me parece una y el, con la multitud de fotografías, pinturas, etcétera, creo que le da un realce muy silenció el micrófono. El micrófono otra vez, Billy, porque te saliste y regresaste y se desconectó el micrófono. Tienes que volver a conectar tu micrófono, Billy, perdón, porque está desconectado. Sí, aquí se va desconectando. Bueno, ya he tenido una gran oportunidad de escuchar esta versión. Y muy bien, a mí me parece verdaderamente muy bien, acompasada y atractiva, incluso con la banda militar de alientos, que suena bastante bien, la verdad, ¿no? Sí, sobre todo de grupos militares. Oye, Raúl, te envío un fuerte saludo, así mismo como a los colegas del grupo Cervantes, a quien ya en unas 2-3 ocasiones he escuchado y que ponen su absoluto interés en la música esta, que tanto valor tiene. Nos estaremos viendo pronto. Así es, me quedo bien. Muy bien, un fuerte abrazo y un saludo a los amigos de allá. Muchas gracias, Bill. Muchísimas gracias y le correspondemos esos saludos. Muchas gracias por su aportación. La verdad es que ese juego de disonancias es verdad que es maravilloso y que la manera en la que está construido puede tener sus perplejidades, pero efectivamente corresponde a una estética que en esos momentos está
Raúl dice, cubista en realidad tiene todos los lados de la vanguardia. Este que tú has subrayado efectivamente es muy pertinente, pero también tiene ese elemento dadaísta, ¿no? Que están ahí en Suiza, donde están los grupos dadaístas. Los Pitoev habían sido referencias del teatro dadaísta, habían construido historias también con fábulas. En fin, es un momento que se recupera también en el siglo XX de una manera muy distinta, como había hecho en el siglo XIX, ¿no? Pues esto es los hermanos Grimm o Afanasieff o después Ramón Menéndez Pidal en España, ¿no? Todos esos, ese corpus, ¿no? de tradición oral que nos permite vernos en nosotros mismos como un otro, ¿no? Y esto es la forma en la que yo creo que las vanguardias recuperan, ¿no? La tradición popular, ¿no? Y por eso aparece, nos parece inconcebible porque la tenemos vinculada al nacionalismo del 19, pero en el antinacionalismo vanguardista aparece con una fuerza increíble, ¿no? La tradición popular, ¿no? Recuperando pues todos estos elementos, algunos de los cuales son precisamente esto, estas disonancias, estas, porque las versiones de las mismas, los mismos temas son distintas, ¿no? Crujen cuando se las junta, ¿no? Y así está muy bien visto lo que dices, Raúl, ¿no? Porque efectivamente produce una sensación maravillosa, ¿no? De realidad aumentada en la que el imposible sujeto que lo ve todo a la vez tiene algo de Dios y de diablo el mismo, ¿no? Sí, en eso creo que tienes toda la razón. Es que el nacionalismo, ¿qué es los nacionalismos que constituyen las naciones? Lo hacen a través de aniquilar las particularidades de los pueblos, de las naciones, de la nación que se va a constituir. Entonces, un antinacionalismo también reivindica una cultura popular, lo mismo que lo hizo el otro. Y volvería Joyce en ese sentido, ¿no? Joyce es justamente muy irlandés porque no busca reivindicar ninguno de los clichés irlandeses, ¿no? Acá creo que pasa lo mismo. Como no hay un cliché ruso, pero hay partes que sonamos rusas, o no hay un cliché popular, pero todo está tan bien pensada la orquestación, y lo dices muy bien, o sea, es un escucha imposible, ¿no? Entonces, como tienes que tener una omnipresencia, de alguna manera te interpela para que seas Dios o el diablo, para que lo tengas, ¿no? Pues muy bien, mi querido Gonzalo, si alguien más tiene algo que decir, este es el momento, si no, quizás debamos suspender para una mejor ocasión. No sin antes haber agradecido a todo el mundo el haber estado pacientemente escuchando tanta y tanta tontuna y el haber participado diciendo tanta y tanta cosa tan buena. Muy bien. Pues damos entonces por sentenciada esta sesión. Muchas gracias, me uno a ti. Muchas gracias, Raúl. Ha sido, en fin, una ocasión maravillosa de volver a esa pieza tan extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues brindamos también por el maestro, ¿no? Del puerto de Santa María, que le puso esos dísticos, ¿no? Que convirtió, que hizo de la tanca un haiku permanentemente. Así que, en fin, muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima sesión a finales del mes que viene. Muchas gracias. Buenas noches.